Y nos diga cuáles son justamente todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Estamos en comunicación directa con la doctora Soledad Romero Leo. Ella es abogada previsionalista y, por supuesto, una palabra autorizada en este sentido. Doctora, bienvenida a Protagonistas. Matías la saluda. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Matías, y un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias como siempre, doctora, por el contacto y sobre todo por este micro previsional, podríamos así denominarlo, que hemos arrancado hace ya unas semanas atrás. La última vez que charlamos, recuerdo que usted me decía que se estaban instrumentando unas nuevas pensiones por personas que han fallecido a causa del COVID-19. Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes alcanzan? ¿De qué se trata esta iniciativa, doctora? Así es, Matías. Esta se trata de una pensión graciable, que es de carácter vitalicio. Es decir, que cuando hablamos de carácter vitalicio es de para siempre, para toda la vida. Y alcanza, es para los familiares del personal esencial que falleció a causa de complicaciones por el coronavirus, o sea, por el COVID, ¿no? Durante el periodo marzo-diciembre del 2020. O sea, porque en esto por ahí hubo muchas confusiones y llamó a mucha gente que, por supuesto, perdió sus familiares por el COVID, pero no es que les corresponde a todos, solamente les corresponde a los familiares de las personas que fueron, las personas esenciales, de carácter esencial, que ya la vamos a enumerar, quiénes son, a quién corresponde. Y además que estas personas hayan fallecido en el periodo de marzo-diciembre del 2020. Bien, esta pensión no graciable, doctora, ¿a qué familiares de la persona alcanza? Al cónyuge, al conviviente, a los descendientes hasta los 21 años, excepto quienes estén restringidos de su incapacidad o reciben alimentos hasta los 25 años, ¿no? Y las personas a cargo del fallecido hasta el momento del descenso. Pero acá también tenemos que hacer algunas aclaraciones. Una pensión común es hasta los 18 años. Acá tenemos una diferencia que está establece hasta los 21 años. Sí. Salvo, por supuesto, una incapacidad o que se le pase alimentos, digamos, o esté estudiando, ¿no es cierto? Hasta los 25 años sería. Y el persona a cargo, que también habría que demostrar que realmente estaba a cargo del causante, ¿no? Y de ahí, bueno, en cuanto al cónyuge o al conviviente, se van a exigir los mismos requisitos que una pensión común, digamos. De todas maneras, se puede cobrar esta pensión, esta pensión graciable puede cobrar, y además puede cobrar la otra pensión, la que estaba siempre, ¿no? O sea, esto no es, no es incompatible con otros beneficios de la seguridad social. Tampoco es incompatible con planes sociales. Sí es incompatible con la pensión graciable, pero en realidad la incompatibilidad viene por la misma pensión graciable por discapacidad, que esa sí es incompatible. Cuando uno cobra una pensión por discapacidad, no puede cobrar ningún otro beneficio. O sea, la incompatibilidad viene de esa pensión, ¿no? Bien. Pero sí podríamos cobrar estas pensiones y la pensión común. Doctora, ¿y quiénes son las personas denominadas justamente personal esencial que alcanza estas pensiones por fallecimiento a causa de COVID-19? Por ejemplo, el personal de seguridad, la parte médica, la salud pública, todo lo que es la parte de los médicos, toda la parte pública y privada, el personal de correo, el personal de migraciones, es lo que enumeró esta ley. Esta ley salió ahora, se publicó en diciembre del 2021. En mi opinión, considero que quizás después se va a ampliar, como hablábamos la vez pasada también, que por ahí sale, ¿no es cierto?, la normativa y sobre la marcha se va reglamentando y se va ampliando, como pasó, por ejemplo, con la jubilación anticipada. A medida que va avanzando, ¿no es cierto?, la misma realidad te va planteando ciertas situaciones, por ejemplo, que hay mucha gente que fue declarada esencial en la pandemia, y se acuerda, sí, que venía el decreto que uno para poder salir a trabajar tenía que haber sido declarado personal esencial. Trabajador de supermercado, recuerdo, de ferretería, claro, de medios de comunicación. Bancarios, sí, sí, sí. El mismo personal de ANSES, es decir, y esta gente
no estaría, digamos, si se muere esta persona, no está dentro de ese beneficio, solamente habla de personal esencial, como le digo, fuerzas de seguridad, en la parte médica, migraciones. O sea, hace un distingo, no es el personal de seguridad, el personal esencial que pensábamos que era al inicio cuando se dictó el primer decreto, sino que son los estrictamente esenciales, seguridad y salud, entiendo, doctora, sobre todas las Claro, cosas. los bomberos, Claro. los empleados de recolección de residuos también están contemplados. Y cuando habla de la salud, es trabajador de salud pública y privada y de los centros de salud y hospitales. Por ejemplo, mantenimiento, gastronomía, administrativo. Doctora, ¿qué sucede si Y por ejemplo, sí. otro caso, del periodo también, porque decimos, la pandemia fue 2020, 2021, por decirle, me llamo una esposa de un bombero, porque Sí. el bombero está incluido, ¿no?, en Claro. esta ley. Pero falleció en 2021, entonces no le correspondería, no está en esta ley, en este periodo. O sea, las dos cosas que hay que tener en cuenta es personal esencial, que esté comprendido dentro de este listado de personal esencial, y el periodo en cual falleció. ¿Y cuál tiene que ser? Lo reiteremos, por favor, doctora. Marzo a diciembre del 2020. Únicamente. Únicamente. Bien, doctora, Pero sí, y le pregunto, ¿qué pasa si la persona que ha quedado viva justamente y quien puede reclamar esta pensión es una persona en actividad, es una persona laboralmente activa? ¿Se le complica recibir esta pensión graciable? No, si trata de cónyuge o conviviente o persona a cargo, no, sí puede percibir esta pensión, sí la puede percibir. La condición está dada por, como le digo, que la persona que haya fallecido, que sea personal esencial y en el periodo mencionado, ¿no? Que no importa la edad tampoco. No. Doctora, y si falleció a una edad, supongamos que por ahí el beneficio que le hubiera quedado a la familia sería, no, estaba por hacer, si está en actividad y una persona fallece, no deja ningún tipo de pensión. Para que alguien fallezca y deje pensión, tiene que estar jubilado sí o sí. No. Cuando uno fallece, sí. Hay dos clases de pensiones, la pensión derivada sí. Y la pensión directa, digamos, ¿no? La pensión derivada es cuando la persona que fallece ya está jubilada. Sí. Y la pensión directa es cuando la persona está en actividad y fallece. Bien. Entonces, ahí se tienen en cuenta los aportes, la regularidad de los aportes. Se tiene en cuenta el vínculo, ¿no es cierto? Para decir, bueno, es la cónyuge, es la concubina, es el hijo de 18 años, un hijo discapacitado, esto en cuanto a quién le corresponde. Y en cuanto a la persona, se tiene en cuenta la regularidad de los aportes. Bien, ahora, doctora, si la pensión que le correspondería sería mayor a una pensión graciable, ¿qué sucede en ese caso? ¿La persona puede elegir? Usted me dice, supongamos que la cónyuge viene cobrando una pensión graciable, ¿no? Por discapacidad. No, supongamos que la persona que ha fallecido, de caso por COVID-19 en el periodo de marzo a diciembre del 2020, por ahí la pensión que hubiera correspondido, si no hubiera sido por COVID, sería mayor en monto que una pensión graciable. ¿Cómo opera ahí? No, esta pensión, bueno, si él murió a la mujer, por ejemplo, si él tenía una pensión por discapacidad, esa no se transmite, es para él, o sea que eso a la mujer o al cónyuge no le correspondería nada. Le correspondería esta pensión. Bien. No sé si yo le entendí la pregunta o... No, yo a lo que iba, una persona en actividad fallece a causa de COVID-19, entra dentro de lo que prevé este programa sí. de pensiones por COVID. Sí. Digo, la pensión graciable, ¿qué monto tiene aproximadamente? Sí, o sea, la persona cual cobraría, que, por ejemplo... Claro, si puede elegir la que le convenga más, sería... No, puede cobrar las dos, por ejemplo, se muere mi marido que es médico, sí. ¿Sí? Él venía trabajando en un hospital, por decirlo, se muere, es médico, yo voy y inicio la pensión común, como cónyuge, la pensión que ya estaba... Eso, sí. Y inicio esta, la pensión común, mi haber, va a ser en base a los sueldos que él tenía, sí. ¿Cierto? Por... En base a los sueldos, se hace un prorrateo, se divide para la cónyuge, se comparte con los hijos, por decir.
y esta pensión tengo derecho, pero ahora se agrega esta otra que también podría cobrar. Yo voy a cobrar las dos pensiones. Ah, ahí está, esta, claro. Ahí una está. Que tiene en cuenta el sueldo de mi marido en actividad. Si ganaba 100.000, si ganaba 50.000, si era de dónde era empleado, si era personal docente, perdón, el docente, no estamos hablando de salud pública, estamos hablando de un médico. Claro. Se tiene en cuenta el sueldo. En base al sueldo, a mí me van a pagar un porcentaje. Y de esta, me van a pagar lo mismo, porque esta es nueva, y me corresponde por él ser personal esencial, y porque falleció en marzo, de marzo a diciembre del 2020. Bien. Son dos haberes mínimos en esta. En esta ya no se tiene en cuenta si él ganaba 100 o 50. En esta me pagan dos haberes mínimos. Que hoy en dos día el haber mínimo está 32.000, serían 64. Claro. Doctora, ¿y hay un plazo estipulado y determinado para hacer las presentaciones para poder empezar a cobrar la pensión por esta persona que ha fallecido de COVID? No hay un plazo. Yo lo que estaba viendo, que todavía no veo en la página un turno para esta pensión, sí lo vi por atención virtual, pero el turno, porque cada beneficio te establece un turno especial y seguramente antes está reglamentando esto. Si hoy busca usted los turnos, esta no la veo que esté así establecida, ¿no? Pero también otra diferencia es que esto se paga desde el momento de la solicitud, ¿no? Desde que no es retroactiva. Sí. Bien. O sea, porque ya imaginamos y creemos aquellas personas que, desconozco los plazos habituales, pero digo, aquellas personas que hayan tenido un familiar directo que haya fallecido en este periodo del 2020, entre marzo y diciembre del 2020, seguramente ya deben haber hecho los trámites para la pensión que les correspondía por el simple hecho del fallecimiento. Entonces, esas personas, doctora, tienen que saber que tienen que gestionar nuevamente esta pensión por COVID, que no es automática. Exactamente. Bien, ¿y va a ser de manera permanente esta pensión por COVID? ¿Va a durar un tiempo? Es de carácter vitalicio. Es de carácter vitalicio. Bien, bien. Sí. Está perfecto la aclaración que usted hace, porque si ya ha iniciado la pensión común, puede ser que ya esté cobrando. Y puede ser que ya la haya iniciado, también puede ser que no, porque en tiempo de pandemia se complicaron mucho por ahí los turnos, claro, en el ANSES. Es cierto. No era tan fácil conseguir un turno, pero seguramente ya era difícil conseguir las actas de fallecimiento, bueno, las partidas, certificar la documentación, pero sí, seguramente está cobrando, tendría que presentarse para iniciar esta. Y bien, yo supongo que después se va a ampliar el periodo para la gente que ha fallecido en el 2021. Claro, que no fue cuando empezó la vacunación. Supongo que tiene que ver con la vacunación, ¿no? Sí, y calculamos que sí, porque en el 2020 prácticamente llegaron a fines del 2020 las vacunas, prácticamente en diciembre. Acá llegaron el 9 o el 8 de diciembre, creo que llegaron las vacunas a la provincia de La Rioja, o el 19, no tengo clara la fecha, pero sí me acuerdo que era... Claro, pero yo, por ejemplo, si mi marido era médico y trabajó en pandemia, y si murió en diciembre del 2020, tengo derecho a la pensión, y si murió en enero del 2021, no tengo derecho a la pensión. ¿Por qué no tendría derecho a la pensión? Si mi marido era médico y falleció por COVID, lo mismo, tendría el mismo derecho yo que una pensionada de un médico que falleció el mes anterior. Son los planteos que me puedo llegar a hacer, o que la sociedad... Como siempre digo, esto es nuevo y todos vamos aprendiendo y vamos planteando. Como le digo, si falleció un bombero y él trabajó en la pandemia en el 2021, por más que esté vacunado, digo, si el beneficio justamente es para proteger al grupo familiar de la persona que fue esencial y que falleció por el COVID. Bien, excelente. Digo, un niño que se queda sin el padre y tiene la necesidad de alimentos, por más que el padre haya fallecido en el 2020 o en el 2021, si falleció por la pandemia y porque era trabajador esencial. Totalmente. Doctora, la última que le hago. ¿Se sabe a qué se debe esta medida de ANSES y hay una población medianamente que calculan que puede acceder a esta pensión? Sí. Yo creo que hay... Bueno, en La Rioja sí hay... O sea, pero se limita mucho con la gente que fue esencial y que falleció por COVID, ¿no? Claro. Estrictamente personal médico y personal de seguridad, bomberos,
policía, imagino que ingresa policía federal, policía aeroportuaria, gendarmería, ejército, bomberos voluntarios, no sé, por ejemplo, si están incluidos o no. Bomberos, tanto los dependientes de las fuerzas remuneradas como los Bien, voluntarios, dice. ah, bien, bien, los dos están incluidos. Y yo también, así como hago el planteo del periodo, también me planeé si mi marido trabajó, porque por ejemplo el bancario Claro. tuvo que salir a trabajar porque fue declarado esencial. Claro, pero Mi él no marido estaría trabaja en el incluido banco. en primera instancia. No está incluido en Claro. ¿Y esta el ley. personal administrativo, doctora de salud, el que no es estrictamente persona, por ejemplo, la persona que es recepcionista en un nosocomio de salud, estaría incluida? Sí, cuando habla de trabajadores de la salud pública y privada y después dice trabajadores de los centros de salud y hospitales y Bien. menciona mantenimiento, gastronomía, administrativo, etcétera, pone ahí, ¿eh? Por ejemplo, Bien. ahí. Y el resto cuando dice quiénes se consideran como trabajadores esenciales y se enumera, esa enumeración podríamos discutir si, o sea, es taxativa, si solamente es eso, si, bueno, ahí digamos vienen, ¿no es cierto?, por supuesto después los posibles planteos que podemos llegar a hacer, ¿no? Tal cual, pero bueno, esto recién está alargando seguramente, doctora, cuando ya conozcamos los primeros casos o sepamos cómo se está empezando a instrumentar, la vamos a volver a llamar para poder avanzar porque a partir de este momento, me imagino, se van a empezar a habilitar todas las consultas. Y aclaramos y decimos que, como bien dice usted, en la atención virtual, o sea, ¿cómo podemos solicitar el turno Sí, para mayor o con un información? turno, yo con un turno en el ANSES, seguramente en el ANSES ya van a poner en la página de los turnos, van a establecer este trámite, ¿sí? Bien. Porque usted sabe que en el ANSES tenemos que ir con turnos para que podamos hacer un trámite. Totalmente. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Como siempre, ha sido usted muy amable. No me cabe duda que en las próximas semanas volvemos a charlar. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Matías. Un saludo a toda su audiencia y los vuelvo a felicitar porque es importante hablar de los temas previsionales para informar a la sociedad. También es necesario siempre advertir de las estafas que hay, donde te llaman supuestos abogados de ANSES o personal de los ministerios ofreciéndote, bueno, que hay una plata para cobrar o que hay retroactivos por reparación histórica o que el ANSES te debe una plata y te... que ha pasado mucho durante la pandemia también, ¿no? Con estas estafas, aclararles que el ANSES no llama a la gente, que los abogados no llaman, porque los hacen que vayan a los cajeros, que establezcan, les den la clave y bueno, y ahí te vas haciendo las cuentas. Estas son estafas. El ANSES, usted sabe que para que pague algo tenés que hacer todo un trámite, Tal no es tan cual. fácil que el ANSES te pague un reajuste. Pero de todas formas, siempre el ANSES deposita en la cuenta donde el jubilado cobra sus jubilaciones. Es decir, si hay un reajuste que él ha iniciado en el ANSES y con el tiempo la plata siempre va a la cuenta. Nunca tiene que dar el código de los cajeros, pasarle nada, nada. Y él, no es ANSES de donde viene la llamada, sino se trata de estafas que han engañado a mucha gente. Y bueno, uno le pasa los códigos y te va haciendo las cuentas. Entonces, siempre a recibir. Que no, que todo trámite se hace en el ANSES y en caso de una posible plata por un trámite que se haya realizado, siempre viene a la cuenta el jubilado, ¿no? Totalmente. Doctora, Muchas muchas gracias, gracias. Martín. Un saludo a su audiencia, que Fuerte ande bien. abrazo, gracias. Que tenga un buen resto de jornada. Hasta allí la doctora Soledad Romero Leo, hablando un ratito de estas pensiones especiales por causa de fallecimiento de COVID-19. Son